Muy buenas, ¿qué tal estáis? Empezamos el directo y esto acaba de hacer algo, no sé lo que ha hecho, ahora supongo que me avisará o no ha dado tiempo. Alguien se ha suscrito, pero no lo sé. Bueno, espera, que lo puedo mirar aquí un momento. Dele Nanao. Muchísimas gracias, pues acabas de llegar justo en el momento. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos otro domingo más pintando tranquilísimamente. Y este domingo, hoy, es el último vídeo que voy a hacer en Twitch con el micrófono del ordenador. Porque ya me he comprado, bueno, me han regalado un micrófono muy bueno de estos así chulos, 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 para hacer los directos con un audio en condiciones y no como se está oyendo ahora. Ha habido ahí una pausa muy intensa, ha habido ahí. Y el próximo domingo se oirá mucho mejor mi voz y así, aunque siga diciendo tonterías como hasta ahora, por lo menos tendré una voz digna para decirlas y no se oirá tan mal como ahora. Entonces, bueno, el audio malo se va a acabar ya la semana que viene. Poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Lo siguiente que me pillaré después del micrófono será una buena webcam con una buena luz, que tampoco se vea tan cutre como ahora. Pero poco a poco. Bueno, como siempre, muy buenas tardes, saludos desde Zaragoza, desde España. Qué susto, ¿eh? Qué susto. Ya lo sé, lo he hecho a propósito. Es que soy así. Me gusta haceros sufrir. ¿Qué le vamos a hacer? Muy buenas tardes, saludos desde España, desde Zaragoza. Me encantaría saber desde dónde me estáis viendo, como siempre, ponedlo en los comentarios y así yo os voy, no sé, os voy saludando y me entero un poquito de dónde, desde dónde me estáis viendo. Yo aquí tengo mi té, tengo mi música preparada y hoy vamos vamos a pintar una cosa un poco chula, bueno, un poco extraña, se extraña, se extraña. Sé que lo estáis viendo ahí y estáis diciendo, pero ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Y es un reloj de arena. Un reloj de arena un poquito especial, ¿vale? Y vamos a ver, a ver qué me estáis diciendo. Saludos desde Barcelona, Lima. ¡Wow! Flensburg. Madre mía, no tengo ni idea. De esta, supongo que Alemania, supongo, no tengo ni idea. Ecuador, Ciudad de México. Guatemala. Ecuador otra vez. París. Brasil, Chile. Guadalajara. Alcarreña, Sevilla. Zumala, San Sebastián. Puerto Rico con mucha calor. Jo, aquí también hace muchísima calor. Mucho, mucho. Mucho calor hace aquí también. Estamos ya en verano ya. Pero bueno. Haremos lo que podamos. Desde Ciudad de México. Jo, wow. Desde la capital. Desde Italia, Udine. Buonasera a tutti. Ah, buonasera a tutti. Buenas tardes a todo el mundo. Buonasera. Tengo recuerdos de una competición a muerte por culpa de un reloj de arena. Sí. A ver, voy a poner un momento el ventilador que tengo aquí y decidme si se escucha mucho o no, ¿vale? Es que si no me voy a morir, porque hace un calor horrible. A ver, me voy a poner un momento el ventilador. Vale, está puesto ahora. Espero que no interfiera y que no haya vibraciones o algo. Bueno, me lo decís. Si se oye muy mal, pues me lo quitaré y moriré aquí en directo y no pasa nada. Saludos desde Colombia, desde Sevilla. Jo, pues en Sevilla también tendréis buena fresca en Sevilla. Bueno, a ver. Vamos a ver, ¿qué vamos a pintar hoy? Hoy vamos a pintar un objeto muy chulo, es esto de aquí, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que lo veáis en cámara, ¿vale? Es este objeto de aquí. Es un reloj de arena dentro de como de un bloque de resina transparente, ¿vale? Es así como naranja transparente. Y no sé si lo veis, pero hace como unos brillos muy interesantes, como unos reflejos muy chulos, ¿vale? Y creo que puede ser un directo bastante, bastante chulo. ¿Cómo que no se escucha? ¿No se escucha? Espera. Ah, pero no se escucha el ventilador. Madre del amor hermoso. Vale, no se oye el ventilador. Vale. Especificad, especificad. Estaba yo aquí preocupado. Diciendo, ¿cómo que no se escucha? No se escucha. Vale, el ventilador. Vale, guay. Bueno, a ver. Esto de aquí lo tengo desde hace muchísimos años, pero muchísimos años encima de la mesa. Y siempre me ha fascinado los brillos, es que no sé si se ve bien, pero los brillos internos que hace cuando lo giras, ¿vale? Es muy bonito, es muy bonito. Y bueno, de hecho esto es un recuerdo de hace muchísimos años, bueno, no sé si lo vais a poder leer aquí, pero dice... No, en una capa no, aquí no. O sea, esto es un recuerdo que pone fiestas de primavera,
Bueno, no, no sé si lo va. Bueno, da igual, que ese se ve muy chiquitito. Pone fiestas de primavera 17 de mayo, 16 de junio de 1974. ¡Wow! O sea, Zaragoza, de mi ciudad. Y esto es un recuerdo de estos que ya no. Que ya no se hacen. ¡Hala! Muy buenas. Cookie 2145 Colombia is now following. Muchísimas gracias, Cookie. Bueno, me apetecía muchísimo pintarlo. Creo que es lo suficientemente sencillo como para poder hacerlo en un solo directo, pero lo suficientemente chulo e interesante los brillos y reflejos que puede dar muchísimo juego. Entonces, aquí tenéis el dibujo a línea. Os lo voy a pasar por aquí. Ya lo sé que no estoy muy de acuerdo. Supongo que será esto, ¿no? Bueno, lo tenéis en la pestaña de comunidad del canal de YouTube, ¿vale? A ver, que os voy a copiar el enlace. Dibujo directo. Pa, pa, pam. Compartir. Copiar enlace. Vale, os lo pongo un momento aquí. Vale, aquí está. ¿Vale? Ahí tenéis el dibujo a línea del directo de hoy. No le deis ideas alocadas a Jaime, que no está muy cuerdo. Ya lo sé, ¿qué le vamos a hacer? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. No, no hace falta que me animéis, que no pasa nada, no pasa nada. Muy buenas desde Argentina. Wow, pues muy buenas desde España. Buenos días para ti, buenas tardes para mí. Bueno, ahí tenéis el dibujo a línea y luego también tengo la paleta de colores. No sé si la queréis, pero tengo también la paleta de colores. Vamos a ver. Pa, pa, pa. Copiar enlace. Aquí. Vale, y ahí tenéis la paleta de colores, ¿vale? Dibujo a línea, que es un PNG transparente para que lo podáis poner en una capa por delante y se os vea transparente. Y la capa, o sea, y la, madre mía, la capa. Y la paleta de colores, si estáis pintando en Procreate como yo, pues para tener todos estos colores de aquí, ¿vale? Que es este de aquí, que pone directo 11, pues esa es la paleta de colores. Tampoco es muy complicada, o sea, ya lo estáis viendo aquí, son tonos naranjas y ya está. O sea, no es muy difícil, ¿vale? Entonces, bueno. Si no lo estáis pintando con Procreate, pues lo hacéis con otra aplicación y ningún problema, ningún problema. Me apetecía muchísimo pintar este cuadro. Lo que pasa es que en vez de ponerlo plano, ¿vale? En vez de estar así apoyado en la mesa o de pie, lo he puesto como así en tres cuartos, ¿vale? Como que estuviera apoyado sobre una sola esquina, porque hace unas luces mucho más interesantes, ¿vale? Así que, bueno, me las tendría que apañar porque tendría que sujetarlo con una mano mientras pinto con la otra, pero puede quedar algo bastante chulo. Entonces, bueno, mientras os descargáis la paleta de colores, me gustaría dar las gracias públicamente aquí en directo a Alex, ¿vale? Porque se ha currado en el canal, o sea, en el grupo de Facebook del canal de YouTube que estamos en Twitch. Madre mía, esto es un lío. Esto es un lío. Esto es un lío. Bueno, bien, vale. Los que lleváis un tiempo siguiéndome ya sabéis por qué estamos aquí. Pero vale, a ver. Estamos en Twitch, pero tenemos un grupo en Facebook del canal de YouTube. ¿Por qué los dibujos se descargan con 72 ppp? No tengo ni idea, porque yo lo exporto como PNG transparente directamente desde Procreate y se me descargan con 72. Yo no sé si es porque hace una compresión extraña Dropbox, no tengo ni idea, pero bueno, tampoco pasa nada. Impórtalo, te lo escalas luego un poquito y si se ve un poquitín borroso tampoco pasa nada, porque luego el dibujo se va a ir. Entonces no sé por qué lo hace, tendré que solucionarlo un día de estos, pero no sé por qué lo hace, no lo sé. Pero bueno, ¿qué os estaba diciendo? Ah, sí, le estaba dando las gracias a Alex. Vale. A ver, es que nuestro compañero en el grupo del canal, en el grupo de Facebook del canal de YouTube, o sea, ha creado una guía de tutoriales para hacer en el canal. O sea, de hecho, lo que ha hecho ha sido ha ordenado todos mis tutoriales en dificultad de 0 estrellas, bueno, de 1 estrella a 5 estrellas. Y es una pasada. De hecho, lo voy a poner aquí para que lo veáis un momento, ¿vale? Para que lo veáis un segundito solo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, que quiero que se vea bien. Vale, aquí lo tenéis, ¿no? O sea, es un. Pero, es una currada. O sea, guía de los retos y ejercicios de Jaime. Y aquí lo veis cada vez que pase una página cambiará de pantalla. Pero es una pasada. O sea, ¿lo veis? O sea. Los pone ejercicios de una estrella y te pone uno a uno todos los ejercicios y todo lo que se va practicando en cada uno de los ejercicios. Y es una pasada. O sea, sobre todo para la gente que está empezando ahora a seguir mis tutoriales, pues yo os recomiendo que os vayáis al grupo de Facebook, ¿vale? A nuestro grupo de Facebook del canal de YouTube, para que veáis en qué orden podéis hacer los tutoriales. Y además hay un trocito para que os podáis apuntar.
si os ha gustado, si no, qué habéis aprendido, qué, no sé, o sea, una pasada, pero hay un montón, o sea, de hecho casi parece que hago cosas y todo, o sea, es una maravilla, o sea, es un montón, o sea, de una estrella, de dos estrellas, todos estos de aquí, dibujos de tres estrellas, yo voy pasando súper rápido, ¿vale? Dibujos de cuatro estrellas, por ahora no existen los retos de cuatro estrellas. Chun, 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 chun. La leyenda dice que había un reto de cuatro estrellas. Llegaremos a retos de cuatro estrellas, claro que sí. Retos de cinco estrellas, no sé, es una pasada. O sea, se lo ha currado, pero se lo ha currado una barbaridad. O sea, estoy alucinado. Alucinado y agradecidísimo, Alex, ¿vale? Entonces, bueno, sí. Si estáis empezando ahora en mi canal de YouTube, o no sabéis qué tutorial hacer, o aquí los tenéis todos ordenados por dificultad, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Lucy. Lucy1703. Muchísimas gracias con el gato dormido que se despierta. Bueno, sí, la verdad es que Alex se lo ha currado un montón, un montón. Y estoy súper agradecido. De hecho, lo he puesto como notificación del grupo de Facebook para que se quede siempre arriba y así la gente lo pueda ver, ¿vale? A ver, pues no, si no tienes Facebook no pasa nada, ¿vale? No, no pasa nada. Simplemente que está ahí, ¿vale? O sea, que se lo ha currado un montón, se lo agradezco muchísimo y se lo va a agradecer muchísima gente, ¿vale? Muchísima gente que ahora llega y hay tantos vídeos que no sabe cuál hacer, cuál no hacer, cómo empezar, pues ahí están ordenados todos por dificultad y eso es una currada, o sea, muy, 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 muy buen trabajo, Alex. Muchísimas gracias. Bueno. Espero que todo el mundo tenga ya el dibujo importado a Procreate, la paleta de color ya preparada. Las pilas, o no, que no lleva pilas el Apple Pencil. Bueno, la batería del Apple Pencil cargada, el iPad con batería, un buen té o un buen café, buena música y sobre todo muchísimas ganas de trabajar y de pintar y de disfrutar pintando detalles. Porque llevábamos dos directos haciendo paisaje y a mí me gusta mucho cambiar, porque si no me aburro. Y no me apetecía hacer otro directo. Así que, o sea, perdón, otro directo, otro paisaje. Así que hoy me apetecía pintar algo realista. Algo realista, pero chulo, ¿vale? Chulo, con brillos, como, no sé, algo muy chulo, muy chulo. No lo voy a volver a enseñar porque lo tengo que colocar encima de la mesa y si lo muevo no podré pintarlo después. Así que yo ya lo dejo aquí quieto, ¿vale? Lo voy a poner así. A ver el dibujo, sí. Aquí. Vale. Venga, pues cuando queráis empezamos, empezamos. Vamos a ello. Bueno, a ver, no, 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 música, 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 música. Necesito música. Vamos allá. ¿Esto de cuántas estrellas es? Dos. Sí, dos. Dos estrellas. ¿Vale? Vamos a escuchar música de piano. Me encanta la música de piano para trabajar. Vamos a empezar. Oh, ya empezamos. Oh, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Es que se pinta solo. Con buena música se pinta solo. Me voy a subir un poco el volumen. Aquí estamos. Bueno, pues ya está. A disfrutar. Vamos a ello. Venga, vamos a empezar poco a poco. Voy a hacerme hueco aquí en la mesa con el ratón, con todo. Venga, vamos a empezar. Como siempre, voy a renombrar la capa como dibujo. Bien. Y voy a dejarlo blanco el fondo. Espera que me bajo el volumen, que está muy alto ahora. Voy a dejar el fondo de momento blanco. No, gracias a ti, Alex. Gracias a ti, de verdad. Es un trabajo. Te lo va a agradecer mucha gente, muchísima gente. Bueno, vamos a empezar. A ver, venga, vamos a coger el color de fondo. Mira, voy a emplear los que tengo aquí en la paleta. A ver, este. No, pero le voy a matar. Así. Venga, vamos a hacerlo con este tono, ¿vale? En realidad no es el de la paleta, he cogido como el de la derecha arriba de la paleta, pero le he bajado un poquito la saturación para que no sea tan azul, ¿vale? Súper truco. Cuando estéis pintando algo que tenga reflejos, algo que sea metálico, algo que tenga cristal, no le pongáis nunca un fondo blanco, porque yo lo que quiero es que los reflejos se vean. Y si le pongo un fondo blanco, yo no podría
pintar esto de blanco, ¿vale? O sea, ¿veis que hay una diferencia? Se nota una diferencia entre el fondo y este color. Pues eso es lo que hay que intentar conseguir, ¿vale? Que visualmente parezca blanco, parezca como muy claro, pero que no sea blanco puro para poder reservar ese color blanco, blanco, blanco intenso para hacer los reflejos. Si yo hubiera dejado ese fondo blanco tal cual estaba, los reflejos blancos puros no serían tan intensos como van a quedar después. Entonces, bueno, venga, vamos a empezar. No sabía si empezar... Bueno, mira, voy a empezar directamente por la sombra. Muy buenas tardes, Juan Reyes. Bueno, de hecho, lo voy a pintar todo y luego ya le meteré. ¿Qué pasa aquí? Lo difumino y ya está. Vale. Sí, empiezo por la sombra. Porque me interesa mucho saber después por dónde van a ir las zonas de luz y los brillos. De hecho, cuando estuvimos pintando, no sé si os acordáis, pero el reto que estuvimos pintando del frasco de colonia, que también era cristal con color y tal, empecé por la sombra. Siempre que hago cristal, empiezo por la sombra. Es para saber luego por dónde van a ir las luces. Aunque, ojo que luego tocaremos la sombra otra vez, ¿eh? Pero es solo como una especie como de primera aproximación. Sí, tengo que hacerlo. Ya lo sé, ya lo sé. Pero vamos poco a poco, ¿vale? Vamos poco a poco. Conforme el presupuesto me lo vaya permitiendo. A ver, os cuento las fases. Fase 1, que es la semana que viene, ya tendré un micro bueno, para que se oiga bien. Fase 2, una buena cámara, no la cámara del ordenador, sino una buena webcam, para que se me vea mejor y en calidad HD. Fase 3, una buena luz, no esta que tengo muy chiquitita, una buena luz para que se me vea todavía mejor. Y ya fase 4, pues igual una GoPro o alguna cámara puesta por aquí encima para que se me vea, pues igual podríamos poner como el cuadradito donde está mi cara, pues debajo otro que se me vea el dedo pintando. Pero poco a poco, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, fase a fase, ¿vale? Fase a fase. De momento, la semana que viene, buen micro. Y de ahí vamos sumando, ¿vale? Poco a poco.
Sí, seguro. Sí, porque es que se ve ahora súper regular, pero bueno, oye. Sí. Sí, ya tiene, ya tiene, ya, ya empieza a tener ya luz. Sí, Jaime maquillado, no, no, no sé. No sé yo, no, no. No creo, no creo que me maquille mucho. De hecho, voy a crear una capa nueva. Sí. Bueno, poco a poco, no te preocupes, poco a poco. Pero por lo menos ya tienes el dibujo. No en mi pad, bueno, no pasa nada. El dibujo de Zorro, dices el dibujo base. Muy buenas. Yo transmito desde OBS. El dibujo a línea de Zorro tiene que estar en la pestaña de comunidad del canal de YouTube. Tiene que estar ahí. Si no, ya lo subiré otra vez. Pero creo que estaba ahí. Vale. Esto va bien, esto va bien.
Sí, a mí me funciona muy bien, OBS. O sea, de hecho, fíjate qué chulo que me lo ocurre ahí con la mesa esa de madera de fondo. Y no sé, puedes poner lo que te dé la gana. Sí, lo tengo aquí en la mesa, lo tengo aquí en la mesa, lo estoy viendo constantemente. Vale. A ver, un momento, el pincel nebulosa, ¿cómo se portaría aquí? Hombre, no funciona mal. Le da mucha intensidad. Venga, se lo voy a dejar. A ver, acoplo capas. Vale. No, qué va. Buah, si esto no ha hecho más que empezar. No. No sé si llegaré, no sé si lo podré terminar hoy, pero bueno. Para veras, llego tarde, no pasa nada. Aquí estamos. Tampoco ha pasado nada. Hemos visto un poquito de sombra y ya está. Bueno, venga, vamos a seguir pintando. De hecho, permitidme que haga un momento una cosa. Voy a borrar. No acercándome mucho al borde, pero sí un poquito. Es que me resulta más fácil después pintar los volúmenes, ¿vale? Buah, 1080 a 60 FPS, madre del amor hermoso, estáis ya a un nivel, estáis a un nivel que yo con que se me vea ya me conformo. No. Vale. Mejor. Bueno, venga, vamos a empezar ya. Poco a poco, a pintar. Por primera vez, pues sí. Sí, a ver, yo no he tocado nada. No he tocado nada. De verdad, ¿eh? No sé si voy a 180 a 1080 a 60 FPS o a 720 a 24. No tengo ni idea. Ni idea, no he tocado nada. A ver, mirad, esto como tiene líneas rectas, ¿vale? Voy. Y con el audio 8D, 4K, madre mía, ojo, no es tan rojo, ¿eh? Fíjate, podría todavía. O sea, fíjate, esto es un rojo intenso, ¿vale? Lo que pasa es que estamos todo el rato jugando con ese fondo que da la sensación de que es mucho más rojo de lo que en realidad es, ¿vale? Porque me interesa después hacer algún brillo rojo muy intenso. Es lo mismo que os he explicado antes con el fondo. No lo pongas blanco puro si quieres hacer brillos blancos. Pues aquí, si quieres hacer reflejos rojos, no lo pintes de rojo puro. Guárdate ese rojo puro para los reflejos más intensos. Bueno, a ver, como esto tiene líneas rectas, supongo que ya lo sabéis, pero yo empiezo a borrar, mantengo el dedo apretado y ajusto aquí abajo la esquinita. Y luego le doy a editar forma y edito este otro puntito de aquí. Vale, que vaya aquí y aquí. Perfecto. Y así haces un. ¡Hala! Pues, hombre, y si borro, mejor. Eso es. Vale, así haces unas líneas perfectas. ¿Alguien de San Sebastián? No, pero qué envidia.
qué envidia quien lo sea. Vale, matadle las esquinas, ¿eh? No se las hagáis. Bueno, qué narices, si esto debería ir por aquí hasta aquí, más o menos. Más o menos por aquí. Vale. ¿Cuánto te influye la contaminación lumínica en el momento de dibujar? Mucho, muchísimo. Sí. Influye muchísimo, ¿eh? Es una de las cosas más difíciles. Entrenar el ojo para aislar un color dentro de algo que está rodeado de colores similares, ¿sí? Pero eso se consigue con la práctica, ¿eh? No te preocupes, poco a poco. Vale. A ver, voy a bloquear canal alfa de aquí. Voy a oscurecer un poquito el tono. Pincel plano, poco opacidad, un 10. Sí, un 10. Hago una mancha por aquí. Un poquito de mancha más oscura también por aquí. Es el destino, Alex, es el destino. Doc Lecter. Oh, no, bueno. Qué nombre más bueno. Muy buenas, Doc, muy buenas. Muy bueno. No venga a mi casa, no venga a mi casa. Buen nombre. Vale, de hecho, debería de... pintar... Vale, que se pare el mundo, que mi gato me pide salir. Y si mi gato me pide salir, aquí se para el mundo. Que se pare el mundo. Claro que sí, Matís. Tú sal cuando quieras. Venga, hasta luego. Yo creo que le molesto. Que le molesto cuando hablo aquí solo. Yo creo que es eso. Porque está durmiendo aquí, ¿eh? O sea, lo tengo ahí dormido y todos los directos se me va. A ver, voy a quitar un momento dibujo a línea. Sí, el gato es el que manda. ¿Alguien ha hecho el flan? Sí, he visto en el grupo de Facebook, alguien ha subido ya el flan.
Me lo comí, sí. Es que sí, sí que da mucho la hambre pintar el disfraz. Vale, bueno, algo se ve ya. En teoría hay una estrella, sí. Ese flan es casero. Ese flan es casero. Dale, me comí dos, ya. ¿Qué nivel era el flan? El flan creo que era de una estrella, ¿eh? El chico que lo hizo dibuja también y cuando iba a terminar buscó quién estaba en directo y se fue con toda su gente. Interesante. No sé, no sé, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. No. Ah, vale, que está más arriba. Joder, es que, vale. Sí, yo hice un raid el otro día. A ver, ¿qué me has contado aquí arriba? Un momento. Anteayer estaba en un directo de 6 personas y en un momento a otro lo hicieron un raid y se llenó de gente. Fue muy genial. Sí. Yo hice un raid la semana pasada. A Serpiente Mimosa. ¿Os acordáis cómo me traicionasteis ahí en directo? Tengo un recuerdo, vamos. Ay, qué bien. Sí, lo recuerdo muy bien. Un raid es pasarle tu audiencia a otra persona. Mira mi cuenta, puedes calificar mi trabajo, por supuesto que sí, hombre. Si te acabas de gastar ahí los puntos del canal en ese mensaje, por supuesto que sí. Mira, me lo voy a apuntar porque es que soy un desastre, sois un montón y se me acumula el trabajo. A ver, RAF55, vamos a ver. RAF55. Vale. Apuntado estás. Luego lo miro, ¿vale? Cuando termine el directo lo miro. Bueno, venga, vamos allá. Vale, tengo esta parte de aquí ya pintada. Capa nueva. Hola Jaime, soy nuevo en el canal y espero aprender mucho viendo tus vídeos. Pues bienvenido seas, bienvenido seas. Tienes un montón de tutoriales y si tienes cualquier duda, aquí me tienes. Bienvenido. Este es muy facilito, ¿eh? Joder, me está gustando ya. Vale. No, hombre, no. Si no pasa nada. Cuantos más, mejor. Cuantos más, mejor. Al final se te pasa, ¿eh? La timidez. Bueno, he de confesar que yo era muy tímido, ¿eh? Súper tímido. Pero súper, súper, súper tímido. Y se me pasó la timidez de golpe en una entrevista en directo para Antena 3 o algo así. Que, bueno, no sé, era. Se me pasó de golpe. Ya después de eso, todo lo demás ya es una tontería, ya. O sea. Jaime, ¿cómo está tu coche? ¿Ya enciende la primera? Pues me tuvieron que cargar la batería, pero sí, ya de vez en cuando lo muevo un poco. Sí.
¿Este tutorial lo piensas terminar hoy? Sí, yo creo que sí. O, bueno, no lo sé. Igual me estoy viniendo muy arriba. No lo sé, ya veré. Yo creo que sí. ¿Tuviste esa entrevista? Jo, pues a mí me puso muy nervioso, pero muy nervioso. Ya, a ver, es que lo de dibujar en directo es wow, es prueba de fuego, ¿eh? Aquí no puedes cometer. A ver, puedes cometer errores, pero siempre te quedas como diciendo, ay, 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 habré metido la pata, habré hecho el ridículo, estará quedando mal. Hay mucha más presión pintando en directo que pintando tú tranquilamente. Sobre todo porque hay fases del dibujo que igual no son tan realistas o estás en una fase que dices, uf, uf, ahora no queda bien, pero yo sé que dentro de media hora va a quedar bien por lo que voy a pintar. Pero bueno, sí, te expones mucho más, pero bueno. Pues no parecía, bueno, ya, porque pongo el piloto automático y ya no me pongo. Ya cuando hablo de mi obra ya es como bla, 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 bla y ya está. Pero sí que me puse muy nervioso, sí, lo recuerdo. Porque es que además me dijeron que lo iba a sacar Matías Prats y no sé qué, bueno, ya que sí. Exacto. Exactamente, tienes que hablar de lo que te apasiona y ya no te da tanto, tanta vergüenza, tanto miedo. Bueno, ¿qué tal vais? ¿Vais bien? ¿Vais a la vez que yo? ¿Vais un poquito más retrasados? ¿Cómo va la cosa? Casi la par, genial. Genial, genial.
El nuevo formato tutorial del último. Sí. ¿Dices el de las esferas? ¿O el del flan? Bueno. De las esferas, sí. De hecho, igual los hago así a partir de ahora, no lo sé. Pues es que cuando lo que dice de John Paul del nuevo formato, sí, del nuevo formato de videotutoriales, pues es que en el videotutorial de las esferas, en vez de ponerlo y yo ir hablando mientras lo pintaba, lo ponía como súper rápido y luego al final explicaba aquellos puntos clave más importantes. Y no lo sé, igual hago los vídeos así, es que no sé, estoy como todavía probando formatos, ¿vale? O sea, no sé si estar yo paso a paso, hablando a la vez que voy pintando, contando todo, es necesario o pueden ser vídeos mucho más dinámicos y más rápidos, en donde yo hago una intro, después pongo el vídeo a toda leche de cómo he pintado las, no sé, una parte, y después hablar de aquellos puntos clave de la pintura, en plan, pues tened cuidado cuando hagáis no sé qué, o habéis visto qué he hecho, no sé qué, pero no tanto explicando paso a paso todo lo que hago. No lo sé, no lo sé. No, no, no tengo ni idea, pero me gustaría muchísimo saber cuál es vuestra opinión. Es que aún estoy probando. Aún estoy probando cuál es el mejor formato para YouTube. Me gustaría saber vuestra opinión. Si queréis que los haga como hasta ahora, donde digo, bueno, pues venga, vamos a empezar a un dibujo, ta 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 ta, o al revés. O simplemente os explico, hago como una introducción, pongo el vídeo a toda leche de cómo se pinta para que la gente lo vea a su ritmo, y luego sí que hago un análisis más detallado de. Pues tened cuidado cuando estéis pintando brillo, habéis visto que he hecho no sé qué. No lo sé, no lo sé. Vale, es que claro, es que para gustos, es que yo qué sé. Bueno, no lo sé. A ver, iré cambiando, ¿vale? He de ser sincero que hice el nuevo porque no tenía mucho tiempo, ¿vale? Y para mí editar es más fácil así. Pero bueno, no lo sé, pues iré cambiando y ya está, ¿vale? Porque es que otra cosa que se me había ocurrido a mí, pero no sé si funcionaría. Y bueno, ya como estamos aquí hablando, pues vamos a hablarlo. ¿Qué narices? Que es que ahora somos una comunidad y esto tiene que crecer un poco como todos queramos. Y si, porque esa es mi duda, ¿vale? ¿Y si reservo YouTube simplemente para hacer los, como si dijéramos, los speed paints y hago Twitch para hacer en directo el paso a paso del tutorial? Esa es una duda que tengo, ¿vale? Porque voy a ser totalmente sincero, ¿vale? Creo que si YouTube lo reservo como solamente vídeos de speed paints donde yo pongo lo que voy pintando a toda leche con una buena música agradable y tal, no lo sé si le puede gustar a más gente porque es más fácil de ver.
Y en cambio, la gente que realmente esté interesada en aprender, pues puedo hacer como este formato de directo en Twitch, aunque luego lo suba también a YouTube, ¿vale? Pero que sea como dos formatos. O sea, uno donde yo pinto en directo y os explico como ahora, paso a paso, cómo vamos. Pero claro, serían vídeos muy largos. Y otro más cortito de solo el speed paint, que sea más fácil de ver para la gente. No lo sé. No sé, es que yo le doy muchas vueltas a esto. No tengo ni idea, ¿vale? No lo sé. No lo sé. O quedarme como estoy, porque está funcionando muy bien. De hecho, somos ya 5.600 personas. O sea, esto va creciendo muy rápido. Entonces me da miedo, me da miedo. Vale. A mí me gusta cómo vienes haciéndolo. Vale, pues mira, pues me quedo como estoy y ya está. Que a veces, ¿para qué tocar si funciona? ¿No? Lo digo yo con Procreate, ¿para qué tocas? ¿Para qué tocas? O sea, ¿para qué actualizan Procreate si funciona? Pues tenéis razón, mira, me quedo como estoy, que creo que está funcionando. Y si veo que dentro de un año, o lo que sea, ya no subo más, ya se ha quedado la cosa ahí parada, pues ya haremos experimentos, ¿vale? Exactamente, si funciona, no toca. No toco, venga, me quedo, me quedo. Me quedo como estoy. Virgencita, virgencita, me quedo como estoy. Bueno, venga, ¿vamos a pintar o qué? Venga, a ver. Tengo. Hoy voy, todo esto de aquí, voy a copiar capas. Ah, espera, que no estaba yo aquí para pa, pa, pam. Pespito, Pespito me sigue hace un minuto. Muchísimas gracias. Customizarte. Muy buenas, ¿qué tal? Verte por aquí. Muy buenas. Sí, has visto, ¿eh? Sabía que eras tú. Muy buenas. Muy buenas. Pues aquí estamos. Aquí estamos pintando en directo. Sí, en el nuevo Damas Independencia os hace entender más que copiar, ya lo sé, ya lo sé. Joder, es que aquí, claro, es que aquí cada uno piensa una cosa. Bueno, venga, vamos a seguir pintando. Sí, no sé, que voy a seguir así y ya veré cómo va la cosa, ¿vale? De momento somos poquitos, bueno, poquitos, entre comillas, 5.600, ya veremos cómo va creciendo, ¿vale? Bueno, venga, vamos a ir poco a poco, a ver. Esto de aquí lo voy a combinar hacia abajo. No, esto lo voy a respetar aquí, que vaya esto por encima, pero que la capa vaya aquí. Venga, vale, que me quedo como estoy y ya está. Venga, vamos a empezar ya lo divertido. ¿Por qué capítulo voy de Evangelion? Por el 11. O 12. 11 o 12. No lo sé, es que no quiero hacer spoilers, pero por el 11 o 12 voy. Esta capa tiene que estar por encima de todo. Al final con el lápiz, bueno. Si te has acostumbrado ya con el pencil, pues lo haces con el pencil y ya está. La música se me ha parado y todo.
Vale, de momento voy a hacer solo medio reloj. Ojo, pues llevo una semana horrible, estoy cansadísimo. Hemos tenido los exámenes en la universidad, pero claro, es que no han sido exámenes normales, porque con todo lo del virus han tenido que ser exámenes online y la universidad no estaba preparada para hacer exámenes online. No sé, no sé si hay alguien aquí de alguna universidad que me ponga si ha tenido exámenes online y cómo han ido y tal, porque madre mía. ¿Cómo va el museo virtual? Va bien, va bien. Voy a tener que empezar ya a pedir obra, dentro de poquito. Va avanzando bastante bien el museo virtual, ¿eh? Una pregunta, ¿cómo llevas lo de la pandemia? ¿Se ha acabado? ¿Todavía hay normas que seguir? Todavía, todavía. Todavía hay muchas normas que seguir. De hecho, ni siquiera está España abierta del todo, ¿eh? Estamos todavía por provincias. No puedes viajar a otra provincia. Todavía hay muchas normas, ¿eh? Están muy. Y mascarillas obligatorias, no se puede reunir más de creo que 20 personas, bueno. Me ha parecido leer que Francia abría sus fronteras el 21, ¿puede ser? El 21 o el 27, creo. El 21, sí. En España el 21 se abren las fronteras. Pero en Francia creo que se abrían antes, creo. Con Francia, sí. Sí. Exactamente, con toda Europa comunitaria menos Portugal, que creo que con Portugal iba a ser un poquito más tarde o un poquito antes, había una diferencia. Julio, eso es.
Gerson, Tenas te sigue. Muy buenas, bienvenido Gerson. Estamos aquí pintando un reloj de arena súper realista. O intentándolo, vamos. No, sí, saldrá, saldrá. Al final quedará muy realista, ya lo verás. Interesante churro me está quedando. Yo estoy esperando en la frontera para cruzar el 2. Pero estás ahora en la frontera ahí esperando. Ah, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por los domingos pinto siempre en directo un poquito. Oh, una playa, qué bonito. Yo tengo muchas ganas de subirme a la montaña. Al Pirineo. Sí, no, no te preocupes, que no distraes. Que si no, esta gente se queda muy callada porque está muy concentrada y no me habla. Subes a plan, ostras, madre mía. Pues yo subo más o menos cerquita. Sí. La vas a la mora, sí.
Sí, la gente está súper concentrada, ¿eh? Parece un speed. ¿De tan rápido que voy o qué? Es que estoy muy concentrado. La empanada máxima. Madre de Dios, que acaba de entrar. Me sigue la empanada máxima. No, no una empanada pequeña, ¿eh? No, 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 no. O la empanada suprema. No, no, no. La máxima. Bienvenido o bienvenida a empanada máxima. Espero estar a tu altura. Madre mía, qué hambre tengo. Que me comí una empanada y ahora mismo, qué hambre tengo, qué hambre tengo. Bienvenida a empanada máxima. Una maravilla. Pero empanada, bueno, claro, es que, bueno. Yo lo he tomado por la comida. Es que tengo mucha hambre, tengo muchísima hambre. Me tienen aquí explotado. Rellena, no, pero yo creo que es empanada de estado mental, creo. Sí, ya lo sé, ya. Ya sé que la mitad de los ejercicios son comida. Pero todo esto ha sido por culpa del flan. Por culpa del flan ha sido. Por pintar el flan ha sido todo. Pues no sé qué pasó con el ruso. No lo sé. No sé si ligó o no ligó. No tengo ni idea. Sí, con la sevillana. Muy guapa, muy guapa, muy guapa. Era muy guapa, ¿eh? Eso decía él, que era muy guapa, muy guapa.
Sí, quería aprender castellano, sí. Sí, bueno, en fin, lo que no pasa es que... Lo que no pasa en este canal. Buah, yo no sé si me voy a acabar esto hoy, ¿eh? Empiezo a tener dudas ya, ¿eh? Ahora haces una simetría y chimpún. No, no, no se puede. No se puede porque la arena. No, no, no se puede, no se puede. De hecho, la parte de abajo yo la veo mucho más clara que la de arriba. No me seáis, ¿eh? No, no me seáis. Si es que sacáis lo peor. Sacáis lo peor de mí. Duplicando. Que me habéis hecho duplicar capas. A mí, con lo que yo era. Mira, alguien me ha seguido justo. Muy buenas, Lisandro. Lisandro Chiconi, muchísimas gracias por seguirme. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pintando un reloj de arena dentro de un bloque de resina. Bueno, es que es una figura que tengo aquí. Pero sí, un reloj de arena, ¿vale? Aquí dentro. Y quiero que se vea súper realista, súper realista. No, yo no he duplicado capas nunca. No, eso no ha ocurrido nunca. Yo nunca he duplicado capas aquí, ¿eh? Vale. Uso Procreate. Es una aplicación para iPad. Y pinto con el dedo. Exactamente, Procreate. He de reconocer que yo antes decía Procreate. Así, Procreate. Y una vez lo dije en la televisión. Y yo noté que se me quedaron mirando como diciendo, pero este hombre de qué agujero ha salido. Y ya desde entonces me obligué a mí mismo a decirlo bien. Procreate. Pero yo decía, ¿con qué pintas con Procreate? Y era, sí, quedaba como muy cutre, quedaba la cosa, pero bueno. Es verdad, y además lo habla muy bien.
Sí. Procréate. Procréate. De todas formas, no quiero decirlo porque se pega, ¿eh? Se pega. Y como lo digáis mucho haciendo la broma de jiji, jaja, procréate, procréate, al final lo diréis. Lo diréis en el sitio más insospechado. Y se te caerá la cara de vergüenza. ¿Qué fue lo que pasó? Es procrear en español. De hecho, es una pasada. Como habéis hecho el curso de doméstica, os lo puedo contar. A mí, cuando alguien de otro idioma hace el curso de doméstica y escribe en su idioma, a mí la aplicación de doméstica me lo traduce automáticamente al español. Y me sale cada aberración. O sea, hace poco me salió una chica escribiendo que no paraba de procrear. Decía, es que estoy todo el día procreando. Y yo estoy a punto de decirle, ¿y tienes tiempo para pintar o solamente procreas? Pero no lo iba a entender, no lo iba a entender. Y entonces yo me callé y ya está. Pero sí, me llegan unos mensajes de doméstica, o sea, con lo de Procreate, ¡buah! O sea, es que Jaime, yo lo intento, ¿eh? Intento pintar, pero es que voy muy lenta porque estoy todo el día procreando. Y yo, ah, vale. Pues nada, oye, pues eso está bien, eso también está bien, ¿eh? No, no va a ser todo pintar, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que la traducción de la aplicacioncita se las trae. Sí, por el nombre de la app, claro. O sea, Procreate, es que. Yo estoy todo el día ahí con Procreate. Pues anda, que se llegó a decir yo que tengo callo de Procreate, pues ya. Ya, eso suena fatal, pero eso suena fatal, hay que tener mucho cuidado, perdón, mucho cuidado, es que lo sacas de contexto y la gente te mira muy mal, o sea, madre mía. Sí, la verdad es que no sé por qué le pusieron ese nombre. Pues, de verdad, no lo sé. A ver si va a ser eso. A ver si los de YouTube me cortan el vídeo por lo de Procreate. Eso lo explicaría todo, ¿eh? Junagalia, muchísimas gracias por seguirme. Ah, Procreate. Sí, seguro, de Professional Creations. Seguro que tiene algo así, pero vamos a ver. Que el juego de palabras también estará en inglés, creo yo. Vamos, no sé, en inglés supongo que Procreate será lo mismo. No sé, no sé. De hecho, sí que es cierto que recuerdo al principio, cuando yo Procreate empezaba hace ya, no sé, 6, 7, 8 años, que buscaba yo en Google Procreate, pues para buscar, no sé, para buscar cosas de Procreate. Y madre del amor hermoso lo que salía por ahí, o sea, pero bueno.
Crepo. Crepro. O sea, es que suena fatal eso. Procrearte, pues sí. Incluso en inglés, procrearte. Crespo, sí. Eso. Oye, por cierto, ya que estamos con nombres super guays, habría que buscar un nombre para el museo, ¿eh? ¿Cómo usar mi pincel? Google Imágenes y vi otros pinceles. En fin, ya. Es que hay que tener un cuidado. Bueno, esto va teniendo buena pinta. Museo Pepe VIII. Oye, pues es un nombre tan válido como cualquier otro, ¿eh? Bueno, vale, esta primera parte de aquí la voy a dejar ya así. Sí, aún le metería un poquito más a algún brillito o alguna zona, pero chico, oye, más o menos, ¿vale? Por ir avanzando un poco. Pepe Dalton, sí. Museo del Tiempo. No sé cómo llamarlo. Pues vas a ser, yo creo que va a ser la mejor compra de tu vida. Por lo menos la mía lo ha sido, ¿eh? En serio, en serio. Si estás feliz porque hoy te vas a comprar Procreate, cómpratelo. Pero vamos, sin dudarlo, ¿eh? Bueno, yo creo que ya se va apareciendo, ¿no? A un reloj. Bueno, algo dentro. ¿Para cuándo deberéis tener vuestra obra para el museo? Para dentro de muy poquito, ¿vale? Esta semana empezaré a pedir ya obra. Creo que un día dijeron en un preguntas y respuestas el origen del nombre. Ah, pues no sé por qué. Sí, la comunidad es muy buena. Jo, qué ganas de que lo tengas. Empiezas a hacer tutoriales.
¿Para cuántos cuadros hay? Buah, hay, es que yo creo que se ha emocionado la persona que lo ha hecho y ha hecho como el Museo del Prado entero de grande. Hay para muchísimos, pero en función de a ver cuántos somos, ¿vale? Si somos 100, uno por persona, para que no, para no estar aquí 6 horas. Pero bueno, ya veremos, ¿vale? En principio, uno por persona. A ver, voy a hacer primero las manchas generales. Sí, cualquier cosa. ¿Qué entorno gráfico usa para la web? Buah, no tengo ni idea. No lo sé. No, no, no tengo ni idea, no lo sé. Él me pasa un HTML y que se conecta a algo. Pero ya no sé, ya no sé más. Ahora fiesta de inauguración, jo, habrá que, sí, habrá que arreglarse y todo, ¿eh? Voy a crear una cuenta de correo electrónico específica para el museo, ¿vale? Y así me los podéis enviar todos ahí. Pero hay que pensar un nombre, venga, vamos a pensar un nombre para el museo. Hoy estaría genial tener el nombre del museo. Así puedo ya configurar el correo electrónico y todo. No sé, algo con siglas, o yo qué sé. Claro, exacto, sería genial, sí. Es más, en vez de tutoriales podéis subir obras vuestras, ¿eh? Si no tenéis, pues tutoriales. Pero sí, si son obras vuestras, mejor. Llegando un abrazo a todos en el Día del Padre. ¿Cómo? ¿Qué el Día del Padre? No, no es hoy el Día del Padre. ¡Oh! El MAD. Museo de Arte Digital. ¡Oh! Ese es muy bueno, ¿eh? Museo JS Banco. Cajo. Yo qué sé. Museo. Eso de realista solo tiene el nombre. Me cago en la leche. ¿Cómo que solo tiene el nombre? Pero si aún queda muchísimo. Y está quedando bastante realista. Yo sí que no creo que es realista. No fastidies, hombre. Sí, que sí, que sí. Que está quedando tú, ya lo verás. Tú, quédate aquí. Y ya lo verás. Matt, muy chulo. Sí, me gusta a mí también, el nombre de Matt.
Pues las obras me las tenéis que enviar ya, la semana que viene. Odisea, lo digital. Sí. Muay. Oh, pues también es muy chulo, Muay, ¿eh? Pink Pixie, muchísimas gracias por seguirme. Aquí todos tirando nombres, sí, o sea, Galaxia Mat 8, Golden Star, Muay, Zorro de 5 estrellas. Va, haré una encuesta en el canal, ¿vale? Me ha gustado de momento mucho Mat, Muay, me ha gustado muchísimo. El Golden Star estaría muy bueno por lo de los, por lo de las estrellas. Y DDC, no sé de qué son las siglas. Eso es un banco. Un abrazo muy fuerte. Hay una comunidad más, me parece, pues igual. A ver si. Little Hacker 447. Muchas gracias por seguirme.
Museo del Louvre. Formando estrellas. Qué bueno. El Prado 2.0, Mad Max. San Juaner. Ostras, pues igual podemos poner un huevo de Pascua, ¿sí? Sí, sí que tengo pensado retos de más retos de 5 estrellas, sí. Bueno, hasta luego, Alex.
No, no, tengo aquí el objeto. Tengo aquí el objeto encima de la mesa. Betoman07, muchas gracias por seguirme. Sí, encima de una mesa. Tengo el iPad encima de una mesa puesto. Bien. Sí, con el dedo todo el rato.
Jaime, si mando mi obra con atraso, no se puede subir al museo. Lo siento, es que voy muy perdido con las fechas. No se podrá, porque es que no quiero estar mareando a la persona que hace el museo. No, pero a ver, que aún falta, aún hay tiempo, ¿eh? Aún hay tiempo, no te preocupes. A ver, en principio, yo esta semana haré un vídeo donde os explico cómo me tenéis que enviar los cuadros. Y daremos de plazo, pues yo qué sé, 2 semanas, tranquilo, o sea, tampoco mucho, pero un par de semanas, 15 días, 20 días, ¿vale? ¿No compro el pincel entonces? Pues depende, si te has acostumbrado a pintar con el dedo, pues pinta con el dedo, pero depende, es que hay gente que sí que utiliza el pincel y le va muy bien, depende un poquito. Amazing as was your class in doméstica. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Thank you very much. Ink Pixie, thank you very much. O sea, que has hecho el curso en doméstica. Lo que hemos estado hablando antes del traductor. Vale, voy a terminar de perfilar esto. Vale.
Vale, veis que estoy pintando ahora ya sin el dibujo, porque no me hace falta. De hecho, me molestaba ya el dibujo. Llevamos ya un ratito, sí. Acaba de entrar Serpiente Mimosa. Ya podéis hablar todo el mundo como hablabais en su canal. Que aquí estáis muy callados. Pero sí, pues nada. Aquí no hablan, están todo el rato pintando. Bien. Está celoso. Yo celoso. Sí, en el dibujo se nota mucho más, ya lo sé. Porque es que el dibujo llega un momento en el que molesta. Y yo ya veo donde hace falta más contraste, más luz. Has visto, todo el mundo hablándote, todo el mundo. Llevábamos en silencio aquí 3 cuartos de hora. Bueno, vale, poco a poco, poco a poco. Vale, a ver, voy a crear una capa nueva, voy a hacer un experimento. Luminancia, destello, pero ojo con cuidado, ¿eh? No, sin emocionarse. Por ejemplo. Sí, bueno. Aquí, por ejemplo. Aquí. Ya le va dando un punto. Vale. Aquí lo voy a meter muy bueno. Sí. Sí. Vale, bueno, va quedando bien. Le voy a meter un poco de contraste por esta parte de aquí arriba que me ha quedado como muy. Muy planita. Vale, mejor. ¿Juntáis todas las capas cuando acabáis un dibujo? Sí. Bueno, todas no, porque hay veces que siempre te arrepientes y tienes que tocar algo, pero por lo menos las capas principales. O sea, figura y fondo, más o menos.
Qué hermoso reloj de arena, muchísimas gracias. Ya no queda mucho, ¿eh? Bueno, aún queda un rato, pero no os quería desmotivar, para que no nos vamos a engañar. Vamos a meterle por aquí. Como que venga de la parte naranja. Voy a coger todo de arriba. Este hueco blanco, vale. Vale. Va quedando más o menos bien. Ahora sí. De hecho, voy a hacerle con un brillo reflejado en la parte de aquí central. Vale, mejor. Como que hay una luz indirecta. Thank you for sharing, gracias. No hay de qué. Vale. Esta parte ha quedado muy... un poco contraste. Voy a meterle por aquí algún brillito así. Y aquí alguna zona así. Mejor, mucho más intenso. Vale, a ver, en esta parte de aquí abajo, voy a utilizar el pincel Jaime con un marroncito, bloqueando el canal alfa. No, menos opacidad, mucha menos. Un 8, sí. Un 7. Vale, sí. Como que es un objeto viejo. De hecho, aquí arriba también. Vale. Bastante interesante. De hecho, mira, lo voy a pintar entero. Y así luego puedo hacer solo los brillos del reloj de arena. Porque aquí se ve reflejado otra vez el reloj de arena. Vale.
Voy a darle un poco de luz por aquí, por ejemplo. Vale. Bueno, poco a poco va apareciendo algo ya, ¿eh? Va apareciendo algo. Vale, es que esto pasa siempre como todos los objetos de cristal, hasta que no los terminas de pintar, hasta que no empiezas a rellenar todos los huecos, no va dando la sensación cristalina auténtica. Pasó también con el frasco de colonia que pintamos azul. ¿Con cuántas capas soléis trabajar? Es que me salen como mínimo 15 por dibujo. Pues aquí tengo estas. No sé. Depende un poquito de la obra. Hay obras que requieren más capas y obras que requieren menos. No suelo trabajar con muchas capas a la vez, ¿eh? O sea, enseguida acoplo, 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 acoplo. No trabajo con muchas, pero es porque yo aprendí a pintar con un iPad que solamente me permitía 7 capas. Con 11 capas máximo, pues sí. Es que tampoco te permite más el iPad. Yo llego a tener 50 capas en dibujos pequeños. Sí. Es que, a ver, Procreate está bastante limitado en ese aspecto, en el número de capas. Si es pequeñito, te permite muchas capas, pero wow, como sea un archivo grande.
Sí, el reflejo de la luz aquí abajo es muy chulo, sí. Es lo que le da todo el volumen, todo el punto. Vale. De hecho, voy a pintar todas las caras que quedan del polígono. Sí, es que es el efecto que cuando hay una burbuja de aire dentro de plástico o dentro de aceite, parece mercurio. Es muy chulo, sí. Vale, la última arista, aunque luego pintaré los reflejos. Ah, sí. Muchas gracias, Servirte. Serpiente mimosa, muchas gracias. No lo había leído lo anterior. Vale, vamos a utilizar el truquito de borrar en línea recta. Eso es. Vale. Voy a bloquear el canal alfa. Voy a probar el pincel nebulosa por la parte de aquí arriba. Oh, muchísimas gracias, Serpiente Mimosa. Muchísimas gracias.
Vale, sí, le aporta. Interesante. Ojo, pues sabes muchísimo más que yo, de Twitch. Vale, vamos a meterle ya detalles pequeños. Como siempre, lo que os digo es el pincel extra suave es el pincel más pequeño que tiene Procreate. Y para estas cositas vienen muy bien. Sí, si tienes Amazon Prime te sale gratis. Bueno, es que ya lo estás pagando con la cuenta de Amazon Prime. Vamos, te lo regala Amazon. Es como una especie de recompensa que da Amazon. Vale. Va quedando chulo. Me va gustando bastante como veo. Y puede que luego le toque la sombra, ahora que veo. Pero bueno, poco a poco. A ver, estas capas de aquí las voy a ocultar porque no me sirven para nada. Esto, pero con un naranja así oscuro. Muchas gracias. Sí, de hecho, tengo que ver en Amazon Prime la serie que me recomendaste, es la de The Expanse. O The Expanse, ya que estamos con Procreate, pues la de The Expanse. Tengo ilustraciones en DeviantArt. Me creé una cuenta hace muchos años en DeviantArt y todavía están. Sí, tengo unas pocas, pero ¡pua! Pero eso está más muerto. Eso está más muerto desde hace años, que no lo toco, pero creo que sí, que aún están por ahí. Sobre todo algún concept art o algo así que dice. ¿El pago de Amazon Prime no era anual? Sí, creo que sí. ¿En qué sentido está muerto? Pues que hace probablemente 5 años que no meto nada en esa plataforma, en DeviantArt. O sea, que no me meto, es que ni siquiera, es más, es que no recuerdo la contraseña. Lo intenté el otro día y no recuerdo el usuario y la contraseña. Y le digo, recordad contraseña, y no me llega el email, o sea que vete tú a saber qué email puse, no lo sé. Si me buscáis, estoy, pero.
Nunca me funcionó la cuenta de DeviantArt. No tengo ni idea de por qué. No lo sé, a mí nunca me funcionó. A mí me ha funcionado muy bien Instagram, súper bien. Y Facebook. Y ahora YouTube. YouTube me está funcionando muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, la que más me está funcionando ahora es YouTube. Pero DeviantArt nunca. No sé por qué. Pero ojo, que esa es mi opinión personal, ¿eh? Hay gente a la que DeviantArt le va genial, ¿eh? Depende, depende. Lo de muertos porque no hay nadie ahí. No lo sé. No, yo creo que sí. Bueno, igual se ha pasado ya la era de DeviantArt. No lo sé. La CG Society. A ver, es que como no es 3D, pues no estoy metido ahí. Creo que también hay ilustración, pero creo que esa es muy seria, ¿eh? Que esa es muy buena. Digital Art Masters. Pues creo que tengo alguno por aquí. No. Pero sí que los conozco. Sí. Bueno, hablando de 3D, yo empecé todo este mundillo digital haciendo modelos 3D. Y en TurboSquid, que es una plataforma de venta de modelos 3D, mi usuario es Terrio76 en TurboSquid. Y, ostras, llegué al nivel Esmeralda, que era más el nivel más alto que había. Y gané $10,000 con la historia esta de los modelos 3D en un año. O sea, funcionaba muy bien. Y lo dejé. Porque me gustaba más pintar. Pero yo empecé con el 3D. Sí, exactamente. Yo manejaba el 3D Max con el V-Ray. Con el render V-Ray, que es el mejor que hay. Vale. Va quedando chulo. Sí. Es que descubrí la pintura digital. ¡Buah! Es que el 3D... Ojo que se me daba muy bien, ¿eh? O sea, que ya os digo que gané $10,000. Pero me parecía muy, muy engorroso, ¿no? Costaba mucho de hacer, no era tan inmediato. Aunque luego había un programita que se llamaba el ZBrush, que es como más de escultura, que era muy chulo, pero aún así
no era tan inmediato como lo que me gustaba a mí. O sea, esto que estoy haciendo ahora de pintar así, en 3D no lo podría hacer tan inmediato, ¿vale? Tendría que, no sé, empezar con un cubo y subdividir la malla y sí, me acuerdo perfectamente de cómo se hacía. De hecho, aún vendo, ¿eh? Modelos 3D. O sea, yo tengo ahí la cuenta y de vez en cuando me llega un aviso. Alguien ha comprado un modelo 3D. ¿Y sabéis cuál es el modelo 3D que más he vendido? Pero que se vendía como churros. Era una cometa. Una cometa que le puse un esqueleto para que se pudiera manejar la cola de la cometa y tal. Y eso se vendía como churros. Pero que igual gané 2.000 dólares, ¿eh? Con la cometa. Y de vez en cuando me llegan avisos. Todos los meses, ¿eh? De hecho, me llega algún. Ya no es tanto, es muy poquito ya. Pero todos los meses hay alguna venta. Sí, exacto. O sea, subías modelos. Y la gente te lo compraba. Y las texturas, por supuesto, las texturas me las pintaba yo. Con esqueleto y todo, sí. Con esqueleto para que la gente pudiera manejar la cometa. Ah, pintar la cometa en un directo. Ostras, qué chulo. Pues sí. Sí. Esos fueron mis primeros pinitos en el mundo digital. El 3D. Ojo, pues ZBrush, ojo, que es más fácil. Para mí, me resultaba más fácil ZBrush que 3ds Max. Eso sí, acababas con unos. Sí, exactamente, es modelado orgánico. Sí. Acababas con unos modelos que pesaban. Buah, buah. Aunque luego descubrí que podías hacer una triquiñuela con los mapas de desplazamiento. Bueno, que es que no me voy a meter ahora con 3D, pero sí, es muy potente, muy potente. Venga, vale, ya queda poquito. Sí, exactamente. Blender es increíble, tiene junto, sí, y es open source, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Blender es muy potente. Lo que pasa es que tiene una curva de aprendizaje al principio muy difícil.
También veo bastante gente que parte de modelos 3D hechos por ellos para hacer hiperrealismo, se basa en toda la parte del escalón. Sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Sí, eso lo he visto muchísimas veces. Que hacen el modelo, el... Ah, ¿cómo se llamaba? El clay render, creo que era. Es como que hacen el modelado sin color, en blanco y negro, y luego le meten todo el tema de color. Sí. Lo he visto muchas veces. Tatia Ruda, muchísimas gracias. Ojo, ¿cuánta gente me ha seguido hoy? Un montón de gente. O sea, luego lo miro, pero mucha, mucha gente. Muy bien. Sí, no, te he entendido, ¿no? Te he entendido. Te he entendido antes. ¿La luz de dónde vendría? Como un poquito desde atrás arriba, ¿vale? Vendría. Como si estuviéramos detrás, ¿vale? De aquí, ¿vale? Pero no desde arriba exactamente, sino un poquito biselada, ¿vale? Como un poquito hacia nosotros, ¿vale? Como si hubiera una ventana. Como si hay una ventana aquí, ¿vale? Pues justo tienes una ventana aquí en el fondo y la luz te viene de aquí, ¿vale? Bueno, ¿qué tal vais? ¿Lo vais pintando a la vez? ¿Aún queda alguien que lo esté pintando a la vez? A mí me está quedando de lujo, la verdad. Genial. Genial, genial, genial. Me alegro muchísimo. Sreddles Art. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por este reloj viene la idea de esconder relojes en mis ilustraciones. Sí, puede ser. Puede que venga de él. Sí. Sí, porque ha estado siempre aquí. Lo he tenido siempre y siempre me ha llamado mucho la atención. La luz tan intensa, las... Esos reflejos tan intensos. No te preocupes, Ptolomeo, que estamos aquí. Aunque era un poquitín queda.
Ahora me aparece un sinfín en el feed. Me duele el hombro de estar aquí tantas horas. En casa de mis padres hay un reloj igual. Recuerdo sobre los 80. Exactamente. Este es del 74. Del 74. Sí, sí. A ver, no sea de lo mismo, pero es que era una cosa que se hacía antes. Y ya no hacen de estas cosas. Estos pisapapeles tan chulos ya no hay. Alejandro LOL XD1, que no ve más bueno. Muchas gracias, Alejandro. A ver, ¿cuánto tiempo lleváis? Nada, 2 horas y 40 minutos solamente. Vale. Pisapapeles de metacrilato, exactamente. ¿De dónde sacas las fotos? Pues depende. Esto lo estoy pintando aquí en vivo, lo tengo en la mano. Es que no te lo puedo enseñar porque si lo muevo me cambian todos los brillos. Cuando termine lo sacaré otra vez para que lo veáis. Pero esto lo estoy pintando en vivo. Pero ya hice un vídeo donde os explico dónde conseguir imágenes libres de derecho de autor en internet. Tú busca CC0. Ay, has visto con una mano aquí pinto. Pon CC0 imágenes y... Y encontrarás un montón, ¿vale? Son libres de derechos de autor, las puedes emplear donde quieras. Si haces una foto y la colocas en otro monitor, ¿funciona también? Sí, por supuesto que siempre. Yo, sinceramente, la idea esa romántica de que los artistas no pueden emplear fotos para pintar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo muchas veces utilizo fotos, claro que sí, claro que sí. Sí, sí, o sea, ponte una foto en otro monitor, pero tranquilísimamente. De verdad, que no pasa nada. Yo no siempre pinto, ¿eh? En directo los objetos, muchas veces hago fotos o me las bajo de internet, o sea que no te preocupes por eso. Claro. No, de hecho, Leonardo da Vinci tenía una cosa que se llamaba la cámara oscura y era para dibujar, tal cual, o sea, era un proyector. O sea, Leonardo da Vinci utilizaba proyector, lo que pasa que es que, claro, se ha idealizado y ahora todo el mundo es bueno. La idea del artista romántico que pinta de su memoria. Y eso ha hecho mucho daño al arte. Imaginaros que los músicos no tuvieran partitura. Que dijeran, no. Yo es que lo memorizo todo y soy muy romántico y no necesito partitura. O que un arquitecto no necesitara un plano. No. Yo es que soy un genio y no necesito planos. Lo tengo todo en mi mente. No. O sea... Todo el mundo necesita ayudas visuales y no pasa nada. Exactamente, es imposible, imposible. Nuevo reto, continuar con el dedo pensil sin batería. Ánimo, ánimo que tú puedes. Claro que sí, que se puede, se puede. Te garantizo que se puede. Bueno, lo que pasa es que tendrás que cambiar los pinceles. Bueno, da igual, ¿no? Que no te quiero... Tú sigue, sigue que se puede. ¿Cuál es la complejidad de esta pieza respecto a tutoriales? Pues yo le he puesto un 2 estrellas, pero no sé, alguien que haya estado desde el principio, ¿lo mantenemos en 2 estrellas o lo subimos?
o lo subimos un poco más. Yo creo que es dos, pero no lo sé. Con dos está bien, sí, yo creo que tampoco es. A ver, queda muy chulo, pero es muy sencillito de editar. Porque da más o menos igual donde pongas los brillos. Sí, exacto. O sea, te cambiará un poquito los pinceles y las capas, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Vale, va quedando bien, pero aquí hay una cosa incoherente y es que... De hecho, voy a acoplar ya todas estas cuatro capas. Se supone que tengo que deformar el reflejo que se ve aquí. Vamos a bajarlo por aquí. Lo voy a subir por aquí. Y aquí lo voy a subir hacia arriba. Voy a quitar el dibujo. Ahora es mucho más coherente. De hecho, voy a coger un punto. Vale. Esto ya casi está. Hadas hiperrealistas, pues sí. Podría quedar súper chulo. Súper chulo. Yo he pintado con lápiz en una Wacom y realmente me siento más cómodo con el dedo en el iPad. Yo también. O sea, yo he pintado con estilos en una Wacom y no me acabo de sentir del todo cómodo. Está reflejado en la cara inferior, se invierte, ¿verdad? Exacto. Claro, es que esto ya es una doble inversión de reflejo. Voy a meterle un contraste. Vale. Lo que yo veo con el dedo es sacar el dibujo inicial y que las líneas parezcan hechas por un borracho. Bueno, pero utiliza el pencil. O qué narices, o dibújalo en un papel y luego le haces una foto y lo escaneas. Ningún problema. Sí, sí que es cierto. Yo lo noto muchísimo. Lo que me estás contando ahora de pintar con el dedo, que se fuerza menos la muñeca, esta postura no es natural, es forzada, ¿vale? Y si llevas, pues como ahora, 3 horas así, te acaba doliendo. En cambio, yo pinto con el dedo la mano así, relajada. Y sí que aguantas mucho más. Sí, sí. Jaime, ¿os pasarás la foto del reloj? Sí, sí, sí. Le haré una foto y os la paso, ¿vale? Sería yo que estaba en la capa. Ya que está. Maite393, muchísimas gracias por seguirme. Vale, a ver, le voy a meter un poco de color intenso, ¿vale? Para que tenga una luz bonita. De hecho, voy a crear una capa nueva porque me fío de mí mismo. Vamos a meterle, por ejemplo, por aquí.
algún brillo más por aquí. Por ejemplo, aquí. Estos no los tengo yo, ¿eh? En el modelo ahora, tal cual está la luz, no salen, pero le da mucho más color, mucha más luz. Bueno, si es que estoy pasando aquí del chat, el que... Yo cada día que pasa prácticamente estoy dejando el Apple Pencil en el olvido, ya lo sé. Sí, sí que duele, sí. O sea, duele mucho. Y cinco dedos te sobran. Se te acalambra uno, seguís con el otro. La verdad es que ya no se me acalambra. En todo caso, me puede llegar a doler la punta del dedo. Se quema con el cristal de la pantalla. Pero hay que estar muchas horas para eso. Ya casi lo tienes y está precioso. Sí, falta muy poquito ya. Muy poquito, muy poquito. De hecho, le voy a meter un rojo intenso. Me falta contraste. Contraste, por ejemplo, aquí. Vale, ya falta muy poquito. Hasta ahora 5 estrellas es el máximo. El nivel máximo sería de 10. No, 5. 5 estrellas, bueno, de momento. ¿Quién sabe? Bueno, voy a pintar la parte de abajo. De momento voy a hacer como las manchas más generales. Luego fundiré un poquito con el dedo. Y luego ya le meteré detalle. Más o menos como una mancha muy general, pero que de lejos se vea ya un poquito por dónde van a ir los colores, los brillos, las sombras. Ahora lo difumino todo. Porque solo quiero una mancha general, ¿eh? Y ahora voy a borrar. Antes de empezar una obra, o más bien la idea o concepto que tomas en cuenta, ¿cuáles aspectos? Sí, a ver, es que es muy importante la cosa que quieres contar. Aunque ahora me estoy centrando mucho en pintar solo tutoriales y ya está, intento que los tutoriales tengan algún significado oculto, algún mensaje. Pero sí, normalmente hay que jugar mucho con la metáfora visual. Es más, te recomiendo que leas cosas de metáfora visual. Vale, más o menos tengo ya definido por dónde van a ir los brillos, los reflejos, las luces, las sombras. Y ahora ya sí, que voy a empezar. Como pintar ya con un pincel un poquito más pequeño, tampoco mucho más, pero un poquito más pequeño. Sí.
Uno de mis artistas favoritos que trabaja muy bien la metáfora visual es Chema Madoff. Me gusta muchísimo. Vale, qué poquito queda ya. Sí, está quedando bien el reloj. Sí. Hay momentos, sobre todo cuando estás empezando, que no sabes si va a quedar bien, si no. Pero bueno, pero sí, al final siempre queda bien. Es constancia y seguir, 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 seguir. Pablo Motilla, muchísimas gracias, Pablo. Chema Madoff. Chema Madoff, un pedazo de artista impresionante. Fotógrafo, pero bueno, es buenísimo. Se juega con la metáfora. ¡Buah! Es poesía lo que hace. Me sigue flipando la primera luz que hiciste, es todo, exacto. Por eso la pinté al principio del todo. Porque me habéis preguntado, recuerdo que me preguntasteis, ¿por qué estás pintando al principio la sombra? Precisamente, porque es que lo es todo. O sea, es que es lo que le da todo el volumen. Eso, o sea, imagínate que yo no he pintado la sombra. O sea, es que me hubiera resultado imposible pintar todo el objeto si no tuviera esa sombra, ¿vale? Por eso la he pintado lo primero de todo. ¿Vale? Es que cambia totalmente en el momento en el que pintas la sombra. Sí, es una pasada. Sí, Chema Madoff es uno de mis artistas. Es uno de mis artistas contemporáneos favoritos. Sí. También me gusta mucho Jeremy Goetz, que es que se escribe Gedes. Bueno, Jeremy Goetz es muy bueno también. Buenísimo, buenísimo, ¿eh? Muy potente. Caspar David Friedrich, aunque no es contemporáneo. Es otro de mis artistas favoritos, muy bueno. Antonio López.
De hecho, voy a quitar ya el dibujo. El dibujo de me molesta. Sí, Chema Madoff, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y además, mira que tengo la cuenta de Twitter, que lo digo siempre, que tengo la cuenta de Twitter muerta. Pues Chema Madoff me sigue en Twitter. No sé por qué, no sé por qué, pero me sigue y para mí es un honor. O sea, es uno de mis artistas favoritos. Bueno, esto está ya casi. ¿Por qué te va a seguir? Porque le gusta, pero si no hago nada en Twitter. O sea, está muerta esa cuenta también, pero bueno. No, a ver, sí que es cierto que a lo largo de los años sí que te tienes algunas personas a las que tú admiras mucho y te siguen y hacen mucha ilusión. O sea, en Instagram me sigue también Jaime Altozano, que me gusta muchísimo Jaime, cómo hace las cosas. Bueno, de hecho aquí me sigue Antonio García Villarán. Bueno, no lo sé, me hace mucha ilusión, porque es gente a la que admiras, a la que admiras muchísimo. Vale, voy a meterle un poco de... Como de luz más intensa. Sí, Jaime Altozano, sí. Sí, es buenísimo. Pues de repente un día me siguió en Instagram y yo pensé, se ha equivocado. Pero no, hace años ya que le sigue. No, pero no lo conozco de nada, no me atrevería a pedirle nada, no le conozco de nada. Me encanta lo que hace, pero no, no le conozco de nada. Acidblood 3 me sigue, muchas gracias. Sí, la verdad es que es buenísimo, como lo hace. Mira que es música, que podría ser un canal o un tema que no le interese a mucha gente. Buah, es genial. Vale, esto ya casi está. Con bolígrafos Bic, súper impresionante. Sí, lo conozco, lo conozco. Sí. Sí, está en Twitch también. Sí, ya lo sé. Sí. Se ha pasado hace poquito. Bueno, esto yo creo que ya está casi. No, mira, se me había olvidado una cosa. Se supone que este reflejo está mal. Tengo que deformarlo. Voy a hacer que se verá mejor. Así. Ya está. Es que no podía ser que se viera esa línea recta aquí de fondo. Y aquí pasa lo mismo. De hecho, esto tengo que subirlo. Esto lo bajo. Esto lo voy a bajar. Esto lo voy a subir. Ahora es un poquito. Estoy, ojo, pintando la capa, desplazando la capa de abajo. Vale. Pues oye, yo creo que esto ya está. Voy a probar a meterle algún brillito. Sí, esto, espera, voy a copiar capas, que ya me molestan todas estas capas aquí.
Voy a probar a meterle algún brillo con el pincel este de luminancia, pero sin emocionarme mucho. Sí, por ejemplo, ahí. Y le voy a meter... A ver, aquí. ¡Oh! Me ha gustado mucho aquí. Y vamos a ver aquí. Bastante bien. Y otro, por ejemplo, aquí. Sí, bastante interesante. Si alguno te sigue es porque no te ha visto que tienes Instagram. Bueno, no lo sé. No lo sé. Bueno, me gusta mucho. De hecho, con vuestro permiso, voy a hacer una prueba. Ah, he pintado donde no debía. Ahora, voy a hacer una prueba. Un segundo, ¿eh? Solo para ver cómo queda. Mejor, 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 mejor. Vale, me voy a quitar ya la música. Vale, uff. Llevo aquí horas, ¿eh? Con la música. Bueno, hoy hemos estado 3 horitas. No, no está mal, no está mal. Y ahora ya sí que puedo moverlo. Ya lo puedo. Vale, hemos estado pintando esto de aquí. Vale, es este objeto de aquí. No sé si se verá bien, pero es esto. Es este reloj de arena, ¿vale? El que hemos estado pintando aquí en el directo de hoy. Y creo que ha quedado bastante, bastante, bastante chulo. Bastante chulo. Me ha gustado mucho el resultado. Sí, 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 sí. Voy a combinar hacia abajo. Combino hacia abajo. Esto combino hacia abajo. Lo vamos a dejar así. Vale, sí, no acoplo más capas. Pues este es el resultado. Este es el resultado. El resultado final. Espero que el Fran lo pintaras del natural. Pues sí, se puso caliente, asqueroso. Pero sí, sí, y me lo comí. Me lo comí con ansia después. Pero sí, sí. Y la noche la pasé bien. O sea que, bueno, bien. Bueno, yo veo un 888. Exacto, hay 3 8. Hay 3 8, el símbolo del infinito. Bueno, pues este es el resultado final. Yo creo que ha quedado bastante, bastante chulo, ¿vale? Ya os he dicho que no lo iba a poner del todo tumbado, porque la sombra no era tan, tan interesante. Un segundo. Ahora mejor. Vale, vale, ya está, que es que me estaba ahí cantando al ojo. Y ya está, es que no paro, no paro, no paro. Vale. En fin, que ha sido un placer estar este ratito con vosotros, ¿vale? Y con vosotras. Subiré la foto, ¿vale? Subiré la foto a la comunidad. Muchísimas gracias, Raulete Muñoz. Bueno, Munoz, supongo que será Muñoz. Y subiré a la pestaña de comunidad del canal de YouTube, subiré la foto, ¿vale? Ahora le tiraré una foto para que sepáis más o menos por dónde va la luz y así lo podéis pintar, ¿vale? Así que bueno, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien, ha quedado bastante chulo, yo creo que ha quedado bastante, bastante realista. Aún le metería más detalle, pero bueno, pero ha quedado bastante, bastante, bastante realista. Y llevamos 3 horas aquí pintando, así que bueno, ha sido una tarde de domingo muy agradable, como siempre. Cada vez son más agradables y espero que os haya gustado y que os lo hayáis pasado, pues no sé, que os hayáis pasado un ratito agradable aquí conmigo. Y sí, otro ratito, no sé, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Así que bueno, un abrazo muy, 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 muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. He disfrutado muchísimo y a ver qué se me ocurre hacer en el siguiente directo, ¿vale? Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Se va a quedar aquí grabado, así que no os preocupéis, que lo podéis ver cuando queráis. Cuidaros mucho estos días y nos vemos en el siguiente vídeo, que será el miércoles. Y venga, spoiler, venga, os hago un adelanto, ¿vale? El miércoles haremos un ejercicio teórico donde voy a pintar 3 estados del cielo, ¿vale? Pintaré nubes al mediodía, nubes cuando está empezando a atardecer, y nubes casi, 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 casi al anochecer, ¿vale? Van a ser como 3 franjas donde, o sea, cogeré el lienzo, lo partiré en 3 partes y pintaré esos 3 estados del cielo en 3 horas diferentes, ¿vale? Así practicamos un poquito. Pero eso será el miércoles y aún tengo que pintarlo, ¿eh? Ni siquiera he empezado, ¿vale? O sea, pero esa es la idea. A ver qué tal queda, ¿vale? Entonces, bueno,
Que nada, que no me enrollo más, no me enrollo más. Un abrazo muy fuerte y nos vemos el miércoles en el vídeo de las, no sé, de las nubes, ¿vale? No, el miércoles no es directo, así que el miércoles se subirá a YouTube a las 6 aproximadamente, a las 18 horas, aquí en España, que son las 11 en México, ¿vale? Los directos solo en Twitch los domingos, ¿vale? Bueno, cuidaros muchísimo. Es lo que más trabajo me da. Sí, vale, pues entonces seguro que te gusta. Bueno, cuidaros mucho estos días. Un abrazo muy fuerte y me voy a comer una empanadilla, porque es que desde que ha entrado la empanadilla suprema a mí me ha dado un hambre que no tengo empanadillas en casa, pero algo haré que ya es la hora de cenar. Tengo mucha hambre. ¡Hala! Bueno, que un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho y nos vemos el miércoles. Hasta luego.